Como parte de su propósito de promover la protección para niñas, niños y adolescentes en todo el país, la Red Papás y su oficina gestora en Palmira ha programado una conferencia dirigida a todos los padres, madres y acudientes de menores en nuestro municipio y poblaciones cercanas. Esta actividad, enmarcada en una completa guía de estrategias con referencia a la sexualidad en los menores, con un enfoque orientado hacia el impacto actual de las tecnologías de información y redes sociales, contará con la presencia de Claudia Sánchez Salamanca, psicóloga clínica con maestría en terapia familiar. La trabajadora social Marta Lucía González, gestora regional Palmira de la Red Papás, nos cuenta en detalle lo que tienen programado para el próximo miércoles 29 de mayo. A desarrollar una conferencia para padres, madres, cuidadores, docentes, personal de salud, adultos en general encargados de proteger a la infancia y la adolescencia. El tema se llama sexualidad en la infancia y en la adolescencia, y lo que nos va a brindar esta experta son una cantidad de herramientas, de contenidos, de elementos que nos ayuden a todos a generar unos entornos protectores en torno a la sexualidad del desarrollo psicosexual de las niñas, niños y adolescentes. Gracias al apoyo de la Secretaría de Educación de la Administración Municipal del alcalde Jairo Ortega Zamboní, esta actividad pondrá en conocimiento de los asistentes información de suma importancia para abordar situaciones en las que podrían estar involucrados sus menores a cargo con relación a la sexualidad, haciendo especial énfasis en el impacto de la influencia de Internet y las redes sociales. Una cantidad de situaciones, de experiencias, de vivencias, de contenidos que pueden colocar seriamente a los niños y a los adolescentes en situaciones de riesgo. Entonces, nuestra experta el día de la conferencia nos va a dar elementos de cómo poder hacer un uso responsable, seguro, un uso supervisado de las tecnologías y de esa manera evitar situaciones de abuso sexual, de contenidos sexuales inapropiados y de todo aquello que pueda colocar en riesgo a nuestros niños en relación con el desarrollo de su sexualidad. Reiteramos la invitación para los palmiranos y a los ciudadanos de otros municipios que podrán asistir con total gratuidad a esta conferencia a realizarse en el Coliseo del Seminario Diocesano de Cristo Sacerdote en el kilómetro 1 vía Tienda Nueva a las 7 de la noche del próximo miércoles 29 de mayo.